Los candidatos nuestros ya son conocidos, no los ocultamos. Desde el primer momento dijimos que quiénes eran nuestros candidatos. Lo que queríamos presentar hoy en realidad era el programa político que vamos a llevar adelante en esta elección, en esta campaña. Que no es otro de lo que venimos desarrollando durante nuestra vida política, durante todo el año, que es lo que de alguna manera plantea la diferencia con el resto de los partidos que se presentan solamente por cuestiones electorales, porque de política y de lo que es de lo interés a los trabajadores catamarqueños poco les importa, solamente un carrilismo político. Nosotros por eso venimos a presentar el programa político del Frente de Izquierda, para que en base a eso podamos discutir con el resto de los candidatos cuál es la salida que ellos plantean y que nosotros creemos que es más beneficiosa para los trabajadores, para las mujeres, para los jóvenes y para los jubilados. Doctor, en síntesis, ¿alguno de los puntos a destacar? Ustedes siempre bregan por la cuestión de los trabajadores, los salarios, este tipo de cuestiones. Sí, mira, hay tres puntos que son interesantes, que serían inmediatos de que nosotros llegáramos a ser gobierno, que tiene que ver casualmente con eso, ¿no es cierto? El salario está desfasado, ustedes han visto los índices de hoy que se han publicado en el diario, que dice que hay un récord en en el trabajo privado. Pero si nosotros contraponemos esos índices con otros, vemos que más del 40% de los catamarqueños es pobre. Y eso tiene que ver porque tenemos un ingreso que es inferior a la canasta. Nosotros la primera medida sería esa, ¿cierto? Que el sueldo sea igual a la canasta, que hoy está cercana a los 350 mil pesos. Por otro lado, tenemos que ver también la cuestión del trabajo negro, de terminar con la precarización tanto en el sector privado como en el sector público. Y sobre todo esto que nos resulta interesante también es plantear el 82% móvil real para los trabajadores. Tenemos también que triplicar el presupuesto en educación y salud. Eso sería lo inmediato como para salir con la urgencia que la crisis económica, financiera y política está atravesando. No queremos dejar de lado también la discusión del litio. Acá en la provincia, frente a la pretendida nacionalización del recurso que se plantea desde el kirchnerismo, se niega el debate solamente por decir que hay, o sea, es verdad, está la cláusula constitucional que dice que los recursos minerales pertenecen a la provincia, pero sesgar la discusión en base a esa cláusula, creo que de alguna manera significa que quede todo como está. Nosotros queremos plantear una discusión de litio, cómo debe ser la explotación del litio y sobre todo teniendo en cuenta que la industrialización se haga en la provincia para que genere mano de obra y para que haya una mejora material tanto de los trabajadores como de la población en general. Doctor, la consulta tiene que ver, ¿qué opinión le merece de que el ciudadano siempre se queja, por decirlo de alguna manera, de los partidos tradicionales o de que siempre están en el poder, pero al momento de cuando llegan las elecciones siempre terminan triunfando y muchas veces por amplios márgenes? Bueno, es muy buena la pregunta. O sea, durante 40 años de democracia se vienen sucediendo acá en la provincia los diferentes partidos oficialistas y el resultado sigue siendo el mismo, porque la pobreza que tenemos hoy es la misma que teníamos antes con Brizuela Moral, con Castillo, con Lucía y con este gobierno. O sea, y esto es interesante porque y yo hablaba de la pobreza recién, porque de alguna manera se usa esta situación, ¿no es cierto? La gente se queja de las realidades que está atravesando, pero tiene un gobierno, ¿no es cierto?, que lo tiene de alguna manera, y me refiero no solo al gobierno, sino también en este caso a la oposición, porque la oposición es la que aprueba, junto con el voto de la oposición, es necesario aprobar el presupuesto que regula toda la vida de la provincia por un año. Y en este caso, cuando la gente se opone y después, como vos bien decís, después terminan ganando, es porque no tienen la libertad de decidir, ¿cierto? Como son rehenes de las necesidades, el gobierno aprovecha esa situación y la oposición de igual manera, entonces no hay una libertad para decidir. No es culpa de la gente que decide, sino del sistema que los obliga a tomar una determinación que les priva elegir libremente. Por eso nosotros creemos, por eso es la importancia de discutir no solo los nombres, porque es aburrido. Si uno ve los nombres y ve los nombres, esto y lo otro, y cruza los nombres, bueno, era lo mismo de antes, etcétera, etcétera, poco importa. Lo que nosotros queremos discutir es el programa, para que la gente pueda confrontar las ideas y ver, decir, bueno, este programa es diferente a los que nos vienen gobernando hace 40 años. Y ustedes lo van a ver cuando, si es que se hacen debates para precandidatos a gobernadores, vamos a ver claramente, cacarean para un lado o para el otro, pero el programa es el mismo, el programa del Fondo Monetario, el programa de la explotación de los recursos desmedidamente, sin ningún tipo de beneficio para la población donde se explota y en general para la provincia.